Siguiente hechizo, agua, inte, pum. Vamos aquí a tirar, a sacarle PM, a dejarlo ahí, bueno, ahí que él camine. Este reto es fácil, duelo. Cuando un personaje ataca a un adversario, ningún otro personaje debe atacar a ese mismo adversario durante el tiempo que dure el combate. Me parece que es súper fácil. Porque aquí la única que pegaría es la ocre, entonces ya como que queda librecita para él. Vamos a darle. No, pero todavía no. Si demora en pasar. Bueno, y ahora va a botar el terciario. El terciario es el de Inter, recuerden. El de Inter. O sea, yo digo que esta Doom es tan fácil como tan
tan elemental que pues yo digo que un team, por lo menos Mordecai, él hizo un team de 6 ocras y 2 pandas. Los pandas ya el tico nada por más vida y eso. Y él pasa esto súper relajado, pero yo diría que con un team normal de para cual, o sea, de cualquier raza, después que tenga ocra y panda, yo creo que es suficiente. Pero ya eso iría ya como en la forma de estrategia en que jueguen y eso. Ya por lo menos aquí yo, a mí me han matado, me han matado muchas veces acá, pero no por porque no sepa jugar, porque ya esto es como tan de máquina, o sea, ya todo va a ser como es. O sea, no hay forma de cambiarle nada de nada al modo de la táctica aquí. Bueno. Esperemos a ver. Uy, ese coso qué. ¿Por qué lo tiró ya tan lejos? Okay. Ahí. Vamos a acomodarlo ahí. Yo no tengo bestia. Bueno, corto. A ver. Yo creo que ahí. Bueno, ese hechizo de aire es para sacar el primario, entonces el orden va: agua, inte, fuerza y por último el de aire. El de aire es el que activa la debilidad de dándole una invocación. Ahora verán cómo. Ahora les explico cómo. ¿Será que ya no? Bueno, vamos a meterle aquí dañitos a la otra. Entonces, vamos así. Vamos a darle PM. O sea, esto es como opcional. Yo porque quiero matarlo a una amiguita rápido, pero eso da igual. La PM, vamos, son fluidas. Porque tengo en el panda 10 PM y 5. 10 spy 5 pm, todo está perfecto. Bueno, entonces todo así lo acomodamos ahí. El primario va enfrente, o sea, es decir, va ahí en esta casilla, siempre va a ir en esa casilla en este método que lo estoy matando yo. Entonces vamos así. Aquí vamos a sacarle PM acá. Bueno, yo todavía no voy a tirar la castigadora porque tengo primero que darle la invocación. Pero yo se la puedo dar con el rank, con el PJ que tenga la invo. Cualquier invo. Pero quiero dejar esto bien acomodadito acá. Para que no haya ningún inconveniente más tarde. Bueno, entonces le seguía contando con lo de las mazmorras. Eso sí, el que no dé para hacer el reto tendrá una penitencia, o el que lo haga será remunerado con camas o ítems. Pero tengo que organizar bien eso con los administradores y etc. Con los moderadores del grupo y así, como para que se lleve a cabo un buen evento. Ya que nosotros tenemos un personal de Ankama que ya nos abandonó, y pues el que quiera jugar, o sea, quieren jugar aquí, juegan, y pues la comunidad francesa y la comunidad hispana es lo que más aporta, porque creo que hay más personal en 1.29 que en 2.0.
respetando la web 2.0, que es la realidad. Bueno, ahí ya le puse la info, como se dieron cuenta. Aquí está el panda LED, vamos a traerlo porque si no, se me jode todo. Entonces aquí la cagué, porque no saqué PN con el OCA, pero vamos a ver qué tanto saca él. Bueno, es siempre PM con OCRA, PM, sacar PM, porque entonces luego se escapan de ahí y llega un punto en que el mismo OCRA le da PM cuando, por lo menos ahora en el siguiente turno este, le da PM. Ahora se van a salir todos. Bueno, nada más. No se vaya a salir este. A veces no se sale. Y este aquí se buguea y... Bueno, como ya les expliqué que el orden va en agua, inte, tierra, aire. Ya, acomodan a los tres allá. Por lo menos yo les recomiendo que acomoden siempre el cuaternario aquí de último. Aquí, ahí donde está ese. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque es el que tiene debilidad a tierra. Entonces, si tú le pegas con azotadora, si lo pones aquí y le pegas con azotadora, obviamente que lo vas a matar. Yo recomiendo que pongan alguno de los dos, o puede ser el terciario o el secundario, que tiene res. Y ya, quedaría un pelo. Aquí ya no se me olvida sacar PM. Saco PM aquí. Vamos, mejor. Saco PM aquí. Y con la otra pues aquí lo zumbo para allá arriba. Entonces, yo con el Yopuka mataba muy breve, porque si no mataba la ocra, mataba con el Yopuka, él lo soplaba y de una le daba con espada para el Yopuka. Pero acá como estoy ayudando a un men, entonces me jodo, pero sin embargo colabora porque da el tipo da pa. Aquí con este. Ay, tío. Grito del oso. Uy, este es mejor. Es. Bueno, como pues aquí tiró Kraken. ¿Qué es Kraken? Kraken es lo de las vulnerabilidades. Mira. Aquí está, que se tira todo eso. Solomon 10 MK está bien. De pa. No, está más que bien. Ahora lo veo, lo chequeo bien. Y veo qué tal. Vamos a cerrar canal. Tiempo, si me dio el tiempo. Uy, no, qué asco, chao. No vale ni 5 millones esa vaina. Bueno, aquí ya tiene las debilidades. Tiene debilidades por 2. Tiene 120 en debilidad fuerza. Pero matarlo. Y si no lo mato, pues. Rip. Full lag, verga. Perdón. Yo le di otra. Nada, ahora me toca perder.
Hay veces que no lo mato de un solo turno porque como es, este es 640, entonces tiene full vida, pero los otros sí son breves, son más breves que este. Y aparte de todo, ahí este se desconectó, bueno. No sé, ni a qué hero se le fue la net. Ay, no. Bueno, vuelvo y se hace ese proceso cuando, si por lo menos le pasó lo mismo que a mí, que no lo mataron de un turno porque soy tan noob, pero pueden hacer lo siguiente: vuelven y le dan otra, le sacan PM, le sacan PM a los tentáculos, le dan una inbox y ya, breve. No hay que darle tanta mente a él. Vaya para allá de nuevo, su lugar, porque ahí, en ese punto, no sé, no. En ese punto no le quita la visibilidad al Kralamar. Entonces ya. Esto es todo. Ahora me mata. Ahora se soyan esos tentáculos y me matan a todos. Porque siempre pasa. Hasta acá. Sí, yo digo que. Saliendo un poco del tema, yo digo que ese evento de las mazmorras sería bueno, pero no creo que muchos lo da flojera, ¿no? O sea, da pereza, porque por lo menos yo comienzo Incarnan bien, luego de ir de Incarnan Macampos, Jalatos, pues Jalatos, Crujidores, pues Crujidores, Larva, o sea, sigo ese orden. Y luego de todo, luego de eso, de Larvas, creo que viene Herrero, contando también que ahí pegado viene Helarts, la Helarts dimensión. Eso se puede llamar mazmorra porque está, no está en el mapa, pero sí es una duda. Creo que ya. Fuck you, man. Ahora me parte un encanto. A lo partido. Bueno, este era todo. Me demoré 18 minutos porque yo explicando y hablando basura, pero ahí vamos. Subí 82, 107.